Amigas y amigos oyentes de Liga Deporte, volvemos del estadio de Chancay cuando ya ambos elencos están en el modo de juego, tanto los jugadores de Chancay como el equipo de Gala Sol y Sen para el encuentro de semifondo del día de hoy aquí en el estadio Hermoso Señor, la ciudad histórica de Chancay. Amigas y amigos, bienvenidos a nuestra programación. A esta hora, nuestro cordial saludo, nuestro abrazo para toda la gente de los barrios. Es Líder Deportes, señoras y señores, Líder Deportes a esta hora del estadio de Chancay. Vamos, ahí tenemos la alineación ya. Vamos con Gabriel, tiene la alineación. Cuando le damos al Nico, ya está en el armado de juego. En este momento, ya en el estadio de Chancay, Líder Deportes. El equipo de La Oruga Chancayo va a formar con Julio Hidalgo en la portería número 21, Jesús Maguiña con la 7, Aarón Leiva con la número 4, Pedro Mesa 10, Rick Retamoso con la número 15, Diego Tineo 14, Carlos Malaca con la número 11, Carlos Infante 9, Jesús Espíritu con la número 12, Luis Valentín 18, Malcolm Monteverde con la número 13, el elenco de Real Asobicén con Carlos Cadillo número 1, Carlos Fría, Chicalo Fría número 2, Peter Cáceres 14, Oscar Tataje con la número 5, Lisandro Valdivieso con la número 9, Michele Pancho Romero con la número 6, Ernesto El Teto Muñoz con la número 4, Luis El Quinquiña Arroyo con la número 8, Jorge Cadillo 17, Jesús Arroyo con la 13 y Gustavo Flores con la casaquilla número 7. Árbitro central para este encuentro, el señor Dani Grados. Y sus colaboradores van a ser Alexander Chinchay, el árbitro asistente. Y mientras que por el otro sector va a estar el señor Walter Gamarra, que va a ser el árbitro del partido estelar el día de hoy aquí en el estadio Rómulo Chocineros de Chancay. Ahí están ya los protagonistas de ambos elencos para protagonizar el partido de semifondo. Aurora Chancayo con 6 puntos, mientras que Real Asobicén con 7 unidades. Líder Deporte, amigos, amigos, Líder Deporte, ya están ambos elencos, va a comenzar el encuentro en cualquier momento, ¿eh? En cualquier momento comienza el encuentro, señoras y señores, aquí en el estadio Rómulo Chocineros, la ciudad histórica de Chancay, para toda la gente, todos los amigos en los barrios, la gente de Guará, la gente de Aucayama que nos escuchan a esta hora. Líder Deporte, a toda la gente de Guaral, la gente de los barrios, señores, señores, en Quepepamba también, ¿qué tal sintonía por allá? Nuestros amigos del Cono Norte en Chancayo, total la sintonía allá, total la sintonía en Chancayo, amigas y amigos, total la sintonía allá en el Cono Norte, en toda la gente del Cono Norte. Amigas y amigos, Líder Deporte, ¿hay cambio de cancha? ¿Hay cambio de cancha o no? No creo, no hay cambio de cancha. Vamos a ver, Líder Deporte, amigas y amigos, para toda la gente del Perú y del mundo. Va a comenzar el encuentro en cualquier momento, ¿ah? ¿Eh? En cualquier momento vemos cuánta gente viene con su tupper acá para almorzar acá viendo el encuentro el día de hoy. Líder Deporte, señoras y señores, bienvenidos a nuestra programación. Va a comenzar el encuentro. Real Asobicén mueve la pelota y Aurora Chancayo, señoras y señores. Comenzó el encuentro aquí en el estadio de Chancay. Señoras y señores, Líder Deporte para toda la gente del Perú y del mundo. Nuestro saludo, nuestro abrazo a toda la gente, amigos, amigos, a todos los amigos que siempre están con nosotros. Nuestro saludo a la gente. Y ahora sí, vamos como siempre a vivir la emoción del fútbol para el Perú y el mundo con la narración de Jaime Alvarte. Bien, se inició el encuentro.
Arco norte para el meta Carlos, el casi cadío del elenco de Relazo Vicente. Arco sur para Julio Hidalgo. Viene saliendo Leiva, interceptada por ahí Flores, Espíritu. Flores nuevamente la tiene para el elenco de Real Azovicen. Ahí está por la banda derecha. El toque para el Pancho Romero. Va tocando ahora con Ernesto el Teto Muñoz. Va el Teto Muñoz. El balón ahora para el Valdivieso. Buscaba en primera para el Jesús el Mama Arroyo. Muy largo. Estaba atento primero el portero Julio Hidalgo. Hoy debuta como director técnico el profe Víctor Chío. Dice que los que debutan, los técnicos que debutan, debutan con triunfo. Vamos a ver. Va arriba la pelota. El Rick Retamoso. Hoy jugando como zaguero central. Algunas modificaciones en el elenco del Lauro Chancadío. La pelota la tiene el Casi Cadío. Ahí está el Casi. Va a sacar ahí el balón largo arriba para Lisandro Valdivieso. Aparece el jugador Maguiña, venía jalando. El árbitro indicaba que no había nada. La pelota arriba aparecía Malaca peinando. Va a ir ahora el Casi Cadío para agarrarla, dando indicaciones. Luis Román Ojeda, el técnico del elenco del Real Azovicen, dando indicaciones también Víctor Chillón, que ya están ambos en zona técnica. Balón arriba, va ahí Magueña. Cuidado que está jugando peligrosamente el equipo del Lauro Chancayo en línea. Una bala, pelota ahora Pancho Romero, arriba, arriba está. Ahí está el Mama Arroyo, cuidado, puede ser el primero. ¡Gol! Lo agarraron a contrapié, apareció el Mama Arroyo y con la experiencia y la calidad la puso al segundo palo. 2 minutos del primer tiempo. 1 para Real Azovicen, 0 para Aurora Chancayo. El Mama Arroyo, gol. Más de 26 años corriendo todas las canchas del país. Señores, señores, se abrió la puerta aquí en el estadio Chancayano. Real Azovicen 1, Aurora Chancayo 0. Vamos a ver qué va a pasar en los minutos que faltan, señoras, señores. Gol bien temprano, Gary, gol bien temprano. Vamos a ver, señoras, señores, cómo reacciona ahora el Aurora Chancayo aquí en el estadio Chancayano. Seguimos corriendo la cancha. Viene la gente de la Aurora Chancayo. Leiva la echa arriba, ahora buscando Monteverde. Enchufadito aparece ahora el Casi Cadío para agarrar el balón. Lo gana con gol de Camarín del elenco del Real Azovicen. 1-0 a la Aurora Chancayo, pero esto todavía hay mucho pan por rebanar. Va a buscar el Arroyo, aparecía Tineo. Está la pelota ahora de Valentín buscando al jugador Leiva. Falta de Lisandro Valdivieso, indica el árbitro. Tiro libre que corresponde para el elenco de la Aurora Chancayo. Se molestó con la defensa el profe Víctor Chillón. Ahora va a jugar en el fondo Rick Retamoso. Empezaron en línea y rápidamente ahora se componen arriba la pelota cuando ya lo gana el elenco de Real Azovicen 1-0. La pelota ahora para el portero Carlos El Casi Cadío. Viene sacando de manos ahora por la banda derecha. Aparece Peter Cáceres. La pelota para el Quinquiño Arroyo. Ahí está el Quinquiño, ya se viene frenando. El toque ahora para el zaguero central Oscar Tataje. Va Tataje. Toca ahora por la banda izquierda. Aparece Jorge Cadío. Ahí viene cortando bien ahora el jugador Leiva. Viene tocando ahora para Mesa. Falta contra Pedro Mesa. Y el tiro libre corresponde ahora para el Aurora Chancayo. Informó. Líder Deporte, el Deporte Multiservicio de Luis. Fotocopias, impresiones, diversos trabajos escolares, canchas de internet, medios de oficina, cocina, casa, cosas y helados. Estamos en el corazón de Chancayo, al costado del Museo Plaza de Armas, calle López Zúñiga 126. Seguimos corriendo toda la cancha a esta hora aquí en el estadio Chancayano. Ahí viene sacando el Pancho Romero, ahí está el Mama Arroyo arriba, adelantado Lisandro Valdivieso, lo salió un poquito Jesús Maguiña. Y lo dejó adelantado a Valdivieso. Hay tiro libre que corresponde para el elenco de la Aurora Chancayo. Lo va a cobrar Jesús Maguiña. Ahí está Maguiña, viene tocando el balón ahora para Aarón Leiva. La tiene Leiva jugando como volante primera línea en el elenco de la Aurora Chancayo el día de hoy. Va anticipando bien ahora el jugador
Pancho Romero, también aparecía el Néstor, el Teto Muñoz, lateral por oriente para la escuadra del la Uruguay Chancaillo. Ahí está Tineo, viene tocando ahora con Maguilla, la marca del Mama Arroyo, falta, va a haber tiro libre, se ganó la cartulina María el Mama Arroyo, temprano nada más al minuto 5, casi 6 de la parte inicial, informó. Líder deporte corriendo toda la cancha el día de hoy en nuestro primer escenario chancayano a esta hora, señora, señor. 1 para Real Sobicén, 0 para la Brola, Chancaíjo, seguimos corriendo toda la cancha. Va el jugador, le iba a cobrar el tiro libre. Ahí está la orden del árbitro Dani Grados. Va Leiva, echa la pelota de arriba. Directo, la quiso, no sé si la quiso meter a directo o centro, pero salió totalmente desviado. El saque de portería corresponde ahora para la escuadra del Real Asobicen. Ahí está. Para cobrar Carlos Cadío. Va a indicarle algo al árbitro. Usted no tiene que ir por la pelota. Le dice al Casi Cadío. Ya le advirtieron. Viene ganando el elenco de Real Asobicen 1-0 al Vasco, al Lauro Chancaío, minuto 6 recién, a los 2 minutos fue el tanto, balón arriba, ahí está, el Mama Arroyo, aparecía por ahí Lisandro Valdivieso, la quería Cadío, viene ahora Ernesto, el Teto Muñoz, toca con el Pancho Romero, la pelota arriba, va a ir ahora el Mama Arroyo, Leiva, cuidado, Tineo se complica, ahora Maguiña, ahí está Maguiña, va Maguiña, viene tocando el balón ahora con Leiva, ahí está Leiva, el toque en el fondo ahora para el Rey Retamoso, abierto, aparece Espíritu, normalmente estaba jugando delantero, hoy está jugando como lateral izquierdo, balón arriba, ahora para el jugador Infante, va Infante, viene tocando mal, viene cortando el Quintín Arroyo, este para el Pancho Romero, la pelota ahora para Ernesto del Teto Muñoz, arriba la pelota del Teto Muñoz, adelantado, ligeramente adelantado, aparecía Lisandro Valdivieso, y el tiro libre corresponde ahora en salida para el Aurora Chancaillo. No veo tanta gente del Real Osovicen como en otras oportunidades. Sí, efectivamente hay poca gente, ¿eh? Hay poca gente. La barra sí está ahí, ¿no? La barra está ahí, pero la vez pasada había más gente con sus polos, en fin, ¿no? Pero ahora poca gente estamos viendo. Amigas, amigos, líder deporte, que esté con buenas acciones en este momento. Pelota la tiene Maguiña, ahí está la marca de Valdivieso, viene saliendo el capitán Maguiña, el toque ahora para Espíritu, la tiene Espíritu, arriba ahora para Marco Monteverde, va a ir a la marca el Chicago Fría, ahí está Monteverde, viene sacando centro arriba al área, largo, no llegaba, llegaba tarde por ahí el jugador Tineo, hay saque de meta para el elenco de Real Asobicen, viene llegando el abuelo de Diego Tineo, Yang, el loco Tineo, viene llegando ahí con su esposa para ver al nieto, Yang Tineo, que jugar en el Juventud La Falma de Huacho, ahí en los años 70, 80, en el fútbol profesional peruano. Señoras, señores, líder de corte corriendo toda la cancha. A las 4 juega Juventud Panal en Huacho el día de hoy, frente a los Maristas a las 4 de la tarde el día de hoy. Mañana comienza el campeonato en Ancos. Mañana comienza el campeonato de Ancos. El alcalde de Guaral dará el play de honor mañana en Ancos. Amigos, amigos, 12 y 30 está programado el encuentro o la ceremonia. 12 y 30 está programado la ceremonia mañana. Y mañana en Aucayama también segunda fecha. Mañana en Aucayama también segunda fecha. Y usted todos lo sabrá a través del Líder Deporte. Amigas y amigos, Líder Deporte, como siempre, corriendo en toda la cancha. Aquí en el estadio de Chancay el día de hoy. 1-0 pierde la Aurora. Ahí lateral ahora para el elenco del Real Asobicen. Va a cobrar los Jorge Cadeo. Ahí está de mano. Cerca tiene Pancho Romero. La pelota ahora para Lisandro Valdivieso. Ahí está Lisandro. Va superando la marca por ahí del jugador Leiva Tineo, pero a costa de falta indica el árbitro. Y el tiro libre favorece para la gente del Real Asobicen. Estamos en el minuto 10 de la parte inicial. Viene tocando el Teto Muñoz. Va el balón ahora para Cadillo arriba, muy largo. Viene cortando bien ahora Magueña. Ahí Magueña, el toque con Pedro Mesa. Ahí está Pedro Mesa, la marca del Pancho Romero. Sigue Mesa con la pelota. El toque atrás, se complica un tanto Magueña. Se viene ahora, viene el Pancho Romero quitando la pelota al jugador Mesa. Jalaba Mesa, falta y tiro libre
Para Real Azobiseguín formó. Líder de deporte corrido toda la cancha, amigos, el día de hoy aquí en el estadio Chancayano. 1 para el equipo Real Azobiseguín, 0 para la Aurora Chancaío, señoras y señores. Es líder deporte desde nuestro primer escenario, Rómulo Sucinero, la ciudad histórica de Chancay. Amigos, seguimos corriendo en toda la cancha. Va a cobrarlo Jesús Arroyo, aparece el Quinquín Arroyo también. Y Ernesto Enteto miró frente a la pelota. Ahí está, va a dar la orden Dani Grau, dos hombres en barrera en el elenco del la Aurora Chancaío. Está perfilado el Quinquín Arroyo, va ahora Jesús, el balón del Teto Muñoz, embolsa bien el portero Julio Hidalgo. Le llegó Mancita la pelota ahora por la banda derecha, la tiene Infante, va pasando Infante, corta bien ahora Cadillo. La pelota la tiene Pancho Romero, lance pelotazo Pancho Romero, arriba, buscando al jugador Cadillo. Si hay que salir con todo ahora Julio Hidalgo. Y el balón la echa por el sector de Oriente, lateral que corresponde para la escuadra del Real La Sovicen. Acciones ligeramente favorables para el elenco del Real Azobicén en el terreno de juego. También el marcador lo gana 1-0 Real Azobicén, temprano nomás, al minuto 2 estuvo por ahí el Papa Arroyo para meterla. Va ganando Real Azobicén, balón arriba, viene buscando ahora Arroyo, aparece Maguiña, cierra bien ahora el Río Retamoso. Ahí está la pelota dentro del área para Hidalgo, ahí está Julio Hidalgo, la tiene que sacar de izquierda Hidalgo, el balón ahora para Leiva. Mire, tocando Leiva ahora con Espíritu, va Espíritu, el toque ahora con Malco Monteverde, la marca de Peter Cáceres, sigue Malco Monteverde, va tocando ahora con Valentín, este para Mesa, va Mesa, viene la marca de Pancho Romero, viene quitando Pancho Romero, arriba buscaba el Mama Arroyo, muy largo, atento estaba Julio Hidalgo, viene sacando de manos ahora para Tineo, ahí está Tineo, falta del jugador Cadillo. Va a haber tarjeta María y tiro libre para el eco de la Aurora Chancaío. Líder de corte corriendo toda la cancha, amigos, a esta hora aquí en el escenario, el Rojo Sosinero, la ciudad histórica de Chancay. Poco público también estamos viendo el día, ¿no? Poco público, no es como habíamos pensado nosotros que iba a haber bastante gente a esta hora, porque este encuentro es importante, ¿no? Este encuentro es muy importante, y tanto también la gente de Azovicen, que venían en gran cantidad. Y nosotros seguimos corriendo toda la cancha. Maguiña ahora buscando por la banda izquierda, aparece el jugador Espíritu, viene tocando a Rí Retamoso, la tiene Rí Retamoso, mira la marca Alessandro Valdivieso, balón arriba, la para Malaca media, Malco Monteverde, la entrega mal, pero antes había una falta, indica el árbitro, y hay tiro libre peligroso para la escuadra de la Aurora Chancaío. ¿Cómo se llama el árbitro Garrido? Dani Grados, es el árbitro central del encuentro. El señor Dani Grados es el árbitro entonces para el encuentro del día de hoy. Señoras y señores, nosotros continuamos con la transmisión Líder Deporte, corriendo toda la cancha a esta hora para toda la gente del Perú y del mundo. Va a haber tiro libre para la escuadra de la Aurora Chancaío. Lo va a cobrar, me parece por ahí, Luis Valentín y Mesa. Vamos a ver quién le pega, la acomoda Valentín. Un poquito en diagonal sobre la portería de Carlos Erjasi Cadillo. Ahí está frente a la pelota Valentín y Mesa. Perfilado Valentín, ahí está, se va Mesa. Cuatro hombres en barrera, el elenco de Real Azobicén. Da la orden, Dani Grado. Va a ir Valentín, le pega Valentín. Atento, Erjasi Cadillo quedó de rebote. Mesa pedía penal, la pelota se va fuera del terreno. Saque de meta para la escuadra de Real Azobicén, informó. Líder deporte, como siempre, corriendo toda la cancha, amigos, el día de hoy, aquí en el escenario Chancayano, el sol todavía nos acompaña. A la gente que nos escucha en el mundo, le contamos que todavía tenemos un rico sol acá, hay un rico sol a esta hora, pero más tarde ya viene el frío, más tarde ya viene el río. Señoras y señores, desde el estadio Chancayano, seguimos corriendo toda la cancha, el fútbol campeonato de primera. En este encuentro de semifondo está ganando Real Azobicén por 1-0 a la Aurora Chancaío. Ahí está Espíritu, viene jugando ahora con Rí Retamoso. Estamos en el minuto 15 de la parte inicial. Lo gana temprano el elenco de Real Azobicén por 1-0 a la Aurora Chancaío. Falta de Diego Tineo, que se va a ganar la cartulina María. Falta contra Jesús Arroyo. Tiro libre para el elenco del Real Azobicén. Va a cobrar ahí
el jugador Ronaldo, el Quinquiña Arroyo. Ahí está, va a cobrar en corto. Aparece el Teto Muñoz nuevamente para el Quinquiña Arroyo. La pelota arriba, cuidado al área. Está habilitado el Valdivieso. Valdivieso, y estaba también el Pancho Romero. De entre los dos dejaron pasar la pelota. Va saliendo ahora Rirre Tamoso. El toque para Espíritu. La tiene Espíritu. La echa arriba Espíritu buscando a Monteverde. La para de pecho mal. Ahí estaba el Pancho Romero. Flores. El Pancho Romero. Nuevamente para Gustavo Flores. En la marca aparece Aarón Leiva. El toque atrás del Pancho Romero. Recupera bien el Pancho. El toque ahora para el Teto Muñoz. Arriba, arriba, arriba. Buscando ahora el Mama Arroyo. Va el Mama Arroyo. Cuidado, el mano a mano. Va ganando el Mama Arroyo. Puesta en segundo. Está el balón. El balón se va fuera del terreno. Salió mal el portero Hidalgo. Casi, casi era el segundo de Real La Solicen. Efectivamente, Gary, acá nos preparamos para cantar el gol. Imagínense, en el segundo, pero no entró realmente, ¿no? No entró pasando el travesaño. Rosando pasó la pelota. Amigos, nosotros seguimos corriendo toda la cancha. El balón se va fuera del terreno. Hay un lateral que corresponde para el Aurora Chancaeo. Ahí está la pelota, Diego Tineo. Falta, indica el árbitro de Ernesto el Teto Muñoz. Y hay tiro libre ahora para la escuadra del Aurora Chancaeo. Estamos en el minuto 17 de la parte inicial. 1-0 gana Real Azuicen. El gol del Mama Arroyo a los 2 minutos del primer tiempo. Gol de Camarín. Va a cobrar. Ahí está el jugador. Aparece Malcom Monteverde frente a la pelota. Va a dar la orden Dani Graos, árbitro central del encuentro. Ahí está la orden. Va arriba el centro al segundo palo. Atento. Descuelga el portero Carlos el Casi Cadío. En el partido estelar. Partido estelar de esta fecha va a jugar el Alfonso Ugarte. El cuadro rojo del Alfonso Ugarte frente a la escuadra de la Alianza Las Salinas. Otro partido imperdible. Va Maguiña. El toque para Tireo. Tireo con Retamoso. La tiene Rey Retamoso. La viene jugando ahora para Malcom Monteverde. Este para Leiva. Ahí está Aarón Leiva por la banda izquierda. La marca de Peter Cáceres. Sigue Leiva. Viene tocando ahora con Espíritu. Este para Valentín. La tiene Valentín. Abre por la banda derecha. Aparece ahora Tireo. Ahí está Tineo. Va Tireo. Sigue con la pelota de Tineo. Tiene que tocar en el fondo ahora con Maguiña. Maguiña por la banda izquierda. La tiene Espíritu. Ahí está el toque. Leiva la tiene, ahí está Aarón Leiva, nuevamente para Espíritu, ese viene y en la marca aparecía Gustavo Flores. Hay lateral que corresponde para la escuadra de la Aurora Chancaío. El árbitro asistente dice para allá y el árbitro principal dice para el otro lado. Informó. Líder deporte, amigos, como siempre, cumpliendo con toda la audiencia. Estamos preparando ya la transmisión para mañana. Mañana estaremos de Arcos. Mañana vamos a estar de Ucayama también. Amigas, amigos, porque así somos nosotros. Líder deporte, mañana también hay encuentros importantes aquí en el estadio de Chancay. Líder deporte. Mañana comienza en Arcos el campeonato. Mañana segunda fecha en Aucayama también. Aquí sexta fecha, ¿no? Sexta fecha aquí en el estadio. Faltando una fecha para que acabe. Y viene la liguilla de cuernos. Después viene la liguilla. Líder deporte, señoras y señores. Bueno, hasta ahora el tiempo. ¿Cómo le las acciones? Corriendo toda la cancha a esta hora. Malaca pierde la pelota. Malaca recupera Cadillo. La pelota ahora para Ernesto el Teto Muñoz. Ahí está por la banda izquierda el Teto Muñoz. Amaga. Le entrega mal. Aparece el jugador Infante. El toque ahora para Tireo. La viene echando Tireo. Valentín no puede. Corta bien a la gente de Real Solicen. Arriba se mete a la contra con Valdivieso. Valdivieso por la banda izquierda. Lo persigue por ahí. Magueña. Sigue Valdivieso. Valdivieso y Magueña. Penal. Penal, lo enganchó Maguilla Valdivieso cuando había frenado. El árbitro cobró penal, cartulina María, y hay penal para Real La Solicen. Puede venirse el segundo del encuentro. Informó. Líder deporte, amigas, amigos, líder deporte, se va a producir penal favorable
al equipo de Real Azovicén aquí en el estadio de Chancay, señoras y señores. Todo esto de tiempo, Barry, en el tiempo 20 minutos de este primer. Vamos, Barry, tiro penal, adelante. Va a haber penal para el elenco del Real Azovicén. Frente a la pelota aparece el Quinquín Arroyo. Da la orden Dani Grado. Puede estar el segundo para el elenco del Real Azovicén. Va el Quinquín, ya le pegó. ¡Gol! Pelota hacia el otro lado. Minuto 20 de la parte inicial. 2 para Real Azovicén, 0 para Oroa Chancaío. ¡Gol! Balón arriba, y está Barreta Mozo para sacarla. No puede, Espíritu, se le fue la pelota. Y hay lateral para Real Azovicén, que gana 2-0. Y gana, por cierto, de forma justa. La tiene el Pancho Romero. La viene echando arriba. Va a ir el Mamba Arroyo. Falta el Mamba Arroyo, sí, clarito. Falta el Mamba Arroyo, no reclame. Hay tiro libre en salida que corresponde para el elenco de la Grúa Chancaello. Pide disculpas, Mamba. La pelota la tiene ahora Mesa. Viene tocando ahora con Valentín. Valentín abre por la banda izquierda. Ahí aparece el jugador Infante, la tiene Infante, arriba el centro, el Chicalo Frías primero, va sacando con todo ahora Peter Cáceres, y el balón se va por Occidente. Hay lateral para el Auro Chancaído. Espíritu de manos, Barri Retamboso. Ahí está la pelota ahora para Valentín. La tiene Valentín. Valentín viene buscando ahora por la banda derecha. Aparece el jugador Tineo. Viene tocando con Infante. Va Infante, la marca del jugador. Tataje. Hay tiro de esquina para la Aurora Chancaío. Y del deporte corriendo toda la cancha, amigos, amigos. Y deporte corriendo toda la cancha. A esta hora, en nuestro primer escenario deportivo, estamos llevando la transmisión para ustedes, amigos. Como siempre. Tiro de esquina, Garri. Va el tiro de esquina, cuidado al área, la saca bien ahora Ernesto del Teto Muñoz. El balón se va a ir por oriente lateral para la escuadra de la Grúa Chancaío. Lucy Cornelio nos dice un saludo de la familia Raimundes Cornelio para los jugadores Carlos Antonio, el Hashi Cadillo, y Jorge Luis, el Chovi Cadillo también, que están ambos como titulares en el elenco de Real Azovicén. La pelota ahora para Mesa, la tiene Mesa en el elenco de la Grúa Chancaío. Gana Real Azovicén por 2-0. Ahí está Choca. Para mala suerte de Pedro Mesa, rebotó la pelota en él, y hay lateral para Real Azovicén, informó. Líder deporte corriendo por la cancha, señora, a esta hora. De penal, Ronaldo Arroyo. Primer escenario, Chancayano, líder deporte presente cuando el deporte está importante. Vamos a estar, amigos y amigos, con toda la transmisión también. En la etapa provincial también, en la etapa provincial. El martes es el sorteo del picho en la etapa de la segunda profesional, ¿no? En la segunda profesional estaremos también, como siempre, cubriendo totalmente la información. Seguimos corriendo toda la cancha. Va a cobrar el tiro libre la gente del eco de Auro Chancaío. Luis Valentín frente a la pelota. Da la orden al árbitro. Va Valentín, la cuelga arriba al área. Atento ahí el Hashi Cadillo. Quien fuera también en la Copa Perú en la departamental por un equipo de Ollón. Arriba la pelota. Va a ir ahora Hidalgo. La saca Hidalgo de derecha. La tiene ahora Valentín. Va girando Valentín. La marca del Chowey Cadío. Y el tiro libre que corresponde ahora para la gente de la Aurora Chancaío. Prepara un cambio Real Azovicén. Hoy no lo vemos ahí en la zona técnica. No lo vemos al Yoshi Ojeda. Solo está Lucho. Hay tiro libre, el árbitro indica que los jugadores se vayan a hidratar. Está alta la temperatura el día de hoy, ya que es nuestro primer escenario. Chancayano informó. Líder deporte, como siempre, corriendo toda la cancha, amigos, amigos, aquí en el escenario. Vamos a ver. Ronaldo Arroyo. ¿Tiempo? 20. Y parece que anda con el men también.
vamos a ver qué pasa antes del partido. ¿Los minutos de falta? Sí, todavía falta. ¿En el tiempo? Más salido. Más salido. Ya veremos. Claro, gracias, gracias a todos, amigos, queridos, a nuestros oyentes, siempre el líder deporte a esta hora de la tarde en el estadio de Chancay, a esta hora, amigas, amigos, el líder deporte multiservicio de Luis, hacemos fotocopias, impresiones, pipeos y trabajos de escolares con cabinas de internet, útiles de oficina, golosinas, gaseosas y helados. Estamos ubicados en el corazón de Chancay, al costado del Museo Plaza de Armas, calle López Zúñiga 126. Líder Deporte, amigas y amigos, Líder Deporte aquí en el estadio Ramón Ochoa Sivero, de la ciudad histórica de Chancay. Está jugando Aurora, que está perdiendo por 2-0. Real Asunción le va ganando por 2-0 a el Aurora Chancay. Aquí el encuentro de fondo, Alfonso Ugarte con Alianza Las Salinas. Alianza Las Salinas, encuentro de fondo el día de hoy. Señoras, señores, nosotros seguimos corriendo toda la cancha. Saludo especial para John Erickson Córdoba Palomino. Dice, gracias por la transmisión. También nos dice, saludo para toda la dirigencia que se rompe el alma cada semana para que los muchachos estén bien. Saludos. Carolina Ayala Pizarro, un saludo para Carolina, corresponsal de Líder Deporte, ¿no? Mañana. Allá en Aucayama. Para el día de mañana, ahí está, un saludo para Carolina Ayala Pizarro. Para Víctor Gavidia Guamán, saludo, dice, para mi sobrino Oscar Tataje Gavidia, de Real Asobicén. Ahí lateral que corresponde para la escuadra del Real Asobicén. Estamos en el minuto 27 de la parte inicial. 2 para Real Asobicén. 0 para la escuadra de la Aurora Chancaío. Ahí está el balón, la tiene bien ahora el Chicalo Fría, viene tocando mal ahora Peter Cáceres, la pelota se le va fuera del terreno. Hay un lateral ahora para la Aurora Chancaío. Espíritu viene tocando el balón ahora con Henry Retamoso. Ahí está para Pedro Mesa, la tiene Mesa, la marca de bien ahora de Peter Cáceres. El árbitro indicaba que había falta. Me parece que no hubo falta, Dani Graos, ¿ah? Viene Valentín tocando ahora por la banda izquierda, aparece Leiva, puede sacar el centro Leiva, se demora, va arriba, 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 ahí está Malaca, la baja para Pedro Mesa, la tiene que sacar el Teto Muñoz, complemente Pancho Romero, ahí está Valentín, a Valentín, no hay nada, dice el árbitro que se pare, se viene a la contra, ahora la escuadra del elenco de Real San Vicente, balón por la banda izquierda, largo ahora buscando a Jesús el Mama Arroyo, va el Mama Arroyo, ahí está el Quinquilla, va llegando el Quinquilla, puesta el tercero, va el Quinquilla, sacó centro, Flores, se la perdió Flores. Pudo haber estado el tercero. Qué mal lo agarran a la Aurora Chancaío, a la contra en la zona defensiva. Mal parada. Saque de meta para el Aurora Chancaío. El líder de deporte, amigos, amigos, líder de deporte corriendo toda la calle. Y hasta ahora en nuestro primer escenario, Chancayano, líder de deporte a toda la audiencia del club y del mundo nuestro. Saludos también para toda la gente deportista de todos los barrios de Aucayama, especialmente a la gente de Bosa, San Graciano, a nuestros amigos de Pasamayo, o sea, Craimar, toda esa gente de 24 de junio, buenos, la gente del centro poblado, las Mercedes también, Sarita Colonia, de igual manera también, a toda la gente de Bosa, Miraflores, donde nos están escuchando nítidamente en diferentes lugares allá en Aucayama. Seguimos corriendo toda la cancha a esta hora. Balón largo del Pancho Romero. La pelota va a recogerla ahora el jugador Diego Tineo. Lenny Robles nos dice saludo para don Hito Robles de Asobicén por su cumpleaños. Papá de Joel Robles de Real Asobicén. Un saludo para Hito, ¿ah? Saludo para Hito en el día de su cumpleaños. Que la pase bien. Mi promoción de primaria, el popular Hito Robles La Verde. Saludo especial para Hito. Y la pelota la tiene ahora el Jassi Cadillo. Ahí está el Hashi, va a sacar pierna derecha, largo arriba, ahora buscando al Mama Arroyo, primero estaba Rir Retamoso, ahí va ahora Infante, bien que la marca el Teto Muñoz, va recogiendo ahora la gente de la Aurora Chancaío, corta rápidamente ahí Peter Cáceres, la pelota ahora para Gustavo Flores, Aarón Leiva primero, viene buscando ahora Infante, estaba el toque ahora con Leiva, este para Espíritu, la tiene Espíritu, abre los brazos Espíritu. La echa arriba,
Largo, ahora va a corretear Malaca. Primero estaba Peter Cáceres. Viene sacando a media. Mal con Monteverde va. Viene sacando centro. Cuidado arriba al área. Atento aparece ahora el Jassi Cadillo. Le dice que la saque larga Peter Cáceres. Va el Jassi. Va a sacar ahora con la pierna derecha. Estamos en minuto 30 de la parte inicial. 2 para Real Asobicén, 0 para el Aurora Chancaío. La saca Espíritu. Arriba buscando a Malaca. Ahí estaba atento el Chicalo Fría. Va ahora al... Estaba también por ahí el Showy. Y el balón corresponde ahora en tiro libre para la escuadra de Real Asobicén. A ir a cobrar ahora el Pancho Romero. Está también por ahí cerca el jugador Muñoz. El toque por la banda izquierda. Aparece el Mama Arroyo. El Mama, sigue el Mama con la pelota. Va burlando a 1-2, sigue el Mama. La pica mucho, ahí está saliendo con todo. Ahora Riz Retamoso. Va Pedro Mesa ahora con la pelota. La tiene Mesa, abre por la banda derecha. Aparecía por ahí Espíritu, no puede. El Teto Muñoz, tiene que esperar el Teto Muñoz. Están adelantados por ahí dos jugadores. El Pancho Romero, el Quinquín Arroyo. Ahora sí, está habilitado, está habilitado. Vaya, luz verde, va el jugador Flores. La marca de Leiva. Toca atrás ahora con el Quinquín Arroyo. Va el Quinquín, la quieta, la toca ahora con el Teto Muñoz, la para bien el Teto, borde externo, va en pase ahora por la banda izquierda, largo para el Chowin Cadío, no llega, va a haber lateral ahora en defensiva para el Aurora Chancayo, informó líder deporte corriendo toda la cancha, amigos, amigos, a esta hora en nuestro primer escenario chancayano, todavía está con nosotros el rico Sol, todavía está con nosotros el rico Sol, aquí la preocupación es que el Aurora va a perder 2-0 este momento. Vamos a ver la reacción en los minutos que faltan. Y todavía falta el segundo tiempo también. Vamos a esperar todo eso. Las cosas no terminan hasta cuando el árbitro suena silbato. Seguimos corriendo toda la cancha. Atiende el Quinquiña Arroyo, está el Quinquiña, gira bien el Quinquiña. Va el Quinquiña, le pide ahora el Mama Arroyo, está habilitado, puede estar el tercero, está en el tercero. La pelota le quedó corta. La viene sacando Maguilla. Viene balón ahora para el Quinquiña Arroyo, saca centro. Pasado, se fue la pelota. Se lamenta el Mama Arroyo. Pudo haber estado el tercero para la escuadra de Real Asobicén. Víctor Gaviria Guamán nos dice saludo desde Japón, madrugando para ver jugar al Real Asobicén. Se viene la Aurora Chancaío. Ahí estaba bien ahora el jugador Tataje ganándole en velocidad a Malaca. La pelota se va por oriente. Hay lateral para el Aurora Chancaío. Malaca viene sacando ahora para Tineo. La tiene Tineo. Este para Infante. En corto con Mesa. Ya tiene Mesa. Abre por la banda derecha. Muy pasiva la marca. Le dice Lucho Queda. Va ahora al centro de Valentín. Puede estar a Monteverde. Le pega Mesa. Le pegó de viado Mesa, parecía que se venía el descuento de la gente de la Aurora Chancaío. Hay saque de meta para Real Asobicén. Informó. Líder deporte, amigos, amigos, líder deporte de nuestro primer escenario chancayano. Estamos en la transmisión del fútbol chancayano a esta hora. Seguimos corriendo toda la cancha a esta hora. Va a sacar en el fondo el portero Cadillo, ahí está el Hachi Cadillo, arriba Infante primero, va a cortar ahora Jorge Cadillo, choca la pelota en Infante y ahí lateral en defensivo para el elenco del Real Asobicén. Minuto 34 de la parte inicial, gana Real Asobicén por 2-0, la pelota se va fuera del terreno. ¿Salió o no salió? Sí salió, dice el árbitro. Mire ahora Maguiña con el balón. Toca con Valentín. Este para Maguiña. Maguiña por el sector derecho, ahora para Tineo. Va ahora Valentín. Se viene Valentín por la banda derecha. Se le fue la pelota. Se le acabó la cancha a Valentín. Y ahora hay lateral para el elenco del Real Asobicén. Está sumando 10 puntos momentáneamente y está igualando a la gente del Alfonso Ugarte. La pelota va ahora a poder del Mama Arroyo. Primero estaba Maguilla, va a ir ahora Infante. Ahí está Infante, sombrerito al Pancho Romero. La pelota, ahí está, se le queda al jugador Valentín. Viene saliendo el Chicalo Freya, largo ahora por la banda izquierda. Viene ganando bien la espalda, la posición el Mama Arroyo. Va ahora el Maguilla, ahí está el Mama. Va pasando bien, cuidado, le pega el Mama. Balón se va fuera del terreno. Hay saque de portería para el Aurora Chancaío. Cobra rápidamente el portero Julio Hidalgo. Va a ir ahora
Ahí está Jorge Cadío, la saca por el sector de Oriente, lateral que corresponde para la escuadra del Lauro Chancaío. Va Lima, estaba Tineo, toca ahora con Mesa, este para Valentín, viene tocando Valentín, el balón para Riz Retamoso, aparece Retamoso, el toque ahora con Leiva, la tiene Leiva, el balón en corto buscando Monteverde, falta del Chicalo Fría, indica el árbitro, y hay tiro libre para la escuadra de la Aurora. Chancayo informó. Sí, del deporte líder, del deporte corriendo toda la cancha. Amigos, amigos, aquí nuestro primer escenario deportivo a esta hora de la tarde. Reiteramos el score: 2 para Real San Vicente, 0 para la Aurora. Chancayo viene del encuentro de fondo con su parte con Alianza Las Salinas el día de hoy aquí en este escenario. Rómulo Sosinero, va a haber un tiro libre para Aurora de la Aurora, Garri. Va a haber tiro libre para el elenco del Aurora Chancaío. Frente a la pelota aparece Valentín Mesa y también Espíritu. Vamos a ver quién le pega. Hay tres hombres en barrera que el elenco de Real Asoicén. Ya se fue Mesa, va a ir ahora Valentín. Parece que le va a pegar Valentín. Ahí está la orden del árbitro. Valentín le pega, choque en la barrera, cuidado la pelota. Se va a ir al tiro de esquina. Favorece para la escuadra de la Aurora Chancaío. Va a ir a cobrar Diego Tineo. Vértice de Oriente con Norte, le va a pegar. Ahí está Tineo. Va a dar la orden el árbitro. Va Tineo. El centro defectuoso totalmente fuera del terreno. Hay saque de meta que favorece para la escuadra de Real Asoicén. Va a cobrar en el fondo Ernesto El Teto Muñoz. Ahí está El Teto. 2-0 gana el elenco de Real Asoicén. Va El Teto, echa balón arriba. La va a buscar Valdivieso, atento, estaba Maguiña, la pelota le queda ahora para Mesa. Va Mesa arriba para Monteverde, balón. Ya estaba totalmente invalidada la jugada porque Monteverde estaba adelantado. Tiro libre para Real Asoicén. La va a cobrar Christopher El Chicalo Fría. Viene tocando en corto ahora con Arroyo. El Quinquín Arroyo. La atiende ahora Peter Cáceres. Va Cáceres, la echa arriba. Va a buscarla al Pancho Romero. Primero estaba Maguilla. Complementa al jugador Espíritu. Ahí está Espíritu. Viene echándola arriba Espíritu. Arriba, arriba para que... El jugador Lisandro Valdivieso. Ahí está Valdivieso. Viene el centro, quedaba arriba. Aparecía por ahí el jugador Flores. No pudo conectar, la saca mal ahora Hidalgo. La pelota de Quinquiña Arroyo. Viene ahora para el Mama Arroyo. Este para Quinquiña. Va el Quinquiña. Centro arriba, arriba al segundo palo. Atento. Ahora sí la descuelga el portero Julio Hidalgo. Un saludo para el popular Perico que está en la sintonía del líder deporte. En el taller Periquín va ahora Infante por el sector derecho. Ahí está Infante. La marca de Tataje. Cuidado, o sea, medio sentido Tataje. Barra Tataje. Se recupera Tataje. Está Infante. El balón se le fue a Infante. Saque de meta que corresponde para la gente del Real Asoicén. Lo noto sentido. Se agarra el isquiotibial, la parte posterior del muslo. Tataje, me parece que está, se ha sentido un tirón. Va a haber tiro libre en salida para la gente de Real Asoicén. Informó. Sí, del deporte líder, del deporte corriendo toda la cancha. Amigos, saludos. Voy aquí a nuestro primer escenario deportivo. El fútbol campeonato de primera. Cristal, así es, el árbitro indica que no hay tiempo para más, se acabó la primera etapa, no creo que continúe para el segundo tiempo de ataque, ¿eh? No creo, el isquiotibial es un tirón que es difícil para que se pueda recuperar rápidamente. El árbitro indica entonces finalización, gana Real Asoicén 2-0 a la Aurora Chancaío.